where he sits at. Death hit him, then he hit back. Resurrected, yeah, that's big facts. Told us hold it down till he get back. Back to the business. I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's pretty. Walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got the light, tell them come and get it. Yeah, walk with me. Step in the scene with the fly, had to keep it so steady. Don't fall for the fox, had to cut out the session. He got in the crop. Hold up. Spiritual weapons when miracles happen. I'm never surprised cause it got. Ain't serving no Hannah Montana. Ain't switching my banner like David. We swinging a rock. We kicking this beating. Why serve Yeshua? Even if it mean I'm bleeding. Come kill my flesh. My soul still breathing. Yeah, yeah. This heart keep beating. These lungs keep singing. Come and step into the kingdom. For the ones mistreated. To the day we see them. This feel like the moment we seek. In the day we can sing up the one who give freedom to walk. Walk, 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 walk. Come on, come on. Walk, 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 walk. Come on, walk, walk. Get back to the business. I feel the spirit moving through the city. I got the light shining, come get it. Walking with Christ, moving where it's gritty. Say walking with Christ, moving where it's gritty. I feel the spirit moving through the city. I see the people trying to bring them with me. We got the light, tell them come and get it, yeah. Walk, 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 walk. I see. Walk, 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 walk. We walk. Walk, walk. Oh my God, what is going on? Thank you, Mercy. I mean, if Lucio, are you healing, mate? I didn't. Ah, oh, gonna push it all the way through very quickly, aren't they?
They've gone on the payload, down the payload with Doomfist, I think. Well played. Tank diff. Y luego, uff, faltada de horario. Casi que prefiero intensivo, So I let him keep shaking me. I had no drip in my life, so he flavored me. I'm putting the water on when it's remaking me. Look at his stronghold and say you ain't breaking me. Swiping or swiping, the darkness ain't taking me. What's feeling painfully now? I'm here thankfully. Sí, sí, sí. I'm grateful he stayed with me. Bueno, vamos bien. Can't break away, cause you're right here. Have me. Have me. Dale, dale. Sin miedo. Título para el vídeo. No somos padres, pero me tira tu madre. Sí, sí. Sí, la está escuchando. Pero el subnormal me dice, ¿qué alguien le ha de estudiar? Digo, pero si no soy yo quien está haciendo el directo. Gilipollas. Bien, bien. Nada, muy tranquilo. Hoy solo tenía una clase. Sí, sí. Hoy solo tenía una. Exacto. Nada, muy bien. ¡Qué cabrón! Joder. A Johnny no se le escucha, pone Jorge. Ah, vale. Hola, 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 ¿cómo estamos? Ahora sí, estoy... Ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí. Muy bien, Jorge. Bien, ahí, atento. Estaba diciendo, mi hermano está mudo. Directo para mudos. Sí, directo para mudos. Tal cual. Joder. Lo que me da cuenta es que tarda un huevo en buscar. Sí. Pero, no, pero... O sea, rollo, 6 minutos. He llegado a estar 6 minutos en cola. ¿Pero dónde, dónde? ¿En aquí, en no competitivo. Puede ser. Joder. Ay, bueno, pero he puesto el de Héroes Misteriosos. A ver, voy a mirar. Oye. Dale ahí, ya, listo. Sí. Vale. Pues yo quería mirar.
Aquí no. No sé. Bienvenidos a Hollywood. Preparaos para... A ver, si yo envío una alerta de prueba. No se puede, ¿no? Ahora mismo. Vaya. Me voy a cambiar. Entonces... Cuidad unos de otros. ¿Qué te cuentas, Alex? Pues nada, la verdad que tengo que mirarme lo química. ¿Saldremos de esta? ¿Lo de qué? Química, química. Tengo que mirar química. Ah, ¿tienes examen o qué? Sí, después de Semana Santa. Ah, bueno, ahí tiene. Sí, por eso. 4, 3, 2. Tengo que mirarme, no estudiar, mirarme, ¿no? Hombre, tengo que mirárselo. Cuando te quedan 5 días es estudiar. Vamos a ganar unas partidillas, ¿no? Exacto. Bueno, se intentará. No olvidemos que somos mancos. Bueno, esto lo digo y mato a uno. Solo tienes fiesta hoy. Sí. Mañana hay fiesta. Pero todo lo... ¿Solo hoy o todos los días? Solo hoy. Digo la mía, todos los días. Vale. No, joder. Voy a bajar esto. No lo esperaba yo. Eso de ti, ¿eh? ¿De dónde? Disparando delante. Los héroes viven para siempre. Thank you.
Uf, no puede ser tu hermano tan subnormal. ¿Qué pasa? ¿Tú puedes leer los comentarios? Bueno, abierto. ¿Quién es más grande? ¿Un niño de un año o una gallina de un año? Dice la gallina porque tiene un año y pico. Retrasado. Mata al curandero, venga. Curando. No, la torreta. Ah, qué tal. ¿Pero quién me ha teleportado? ¿Me ha hecho teleport? Tira la bola. ¿Tú quién eres? Curandero. Ah, vale, pues mira, me voy a poner. Ah, que ahora mola. Se ve que te puedes poner la temática de esta. De esto, de esta. Bueno, básicamente después que muero. No pienso pedir perdón. Qué chulo. La temática de este, bueno, pase de batalla es que te puedes poner varios del mismo equipo, se pueden poner la misma, el mismo jugador. ¿Sabes? Sí, sí. Mira, ahora mismo dos Bastian. Había. Sí, bueno, eso es un modo de juego antiguo también. Ah, vale. Bueno, lo han sacado ahora como... Sí, está bueno. Sí, la verdad que sí. Qué buena. He hecho una triple. Voy a abrirme el chat por aquí, que si no, no veo. Sí. ¿Qué enfermedad tiene Hello Kitty? Bronquitis. Exacto, Jorge, esta victoria es para ti. La de trabajar se la sabe él, ¿o no? Sí, 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 la de trabajar se la sabe. A ver, vamos a buscar chistes. Pero de humor normal. A ver. Hostia, es que son muy malos, ¿eh?
¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoko. Muy malo, tío. Estos son muy malos los chistes que hay. Cuéntate otro, Jorge. Por cierto, Jorge, ya que estás aquí, en teoría también lo del Discord que puse, en teoría si subes un vídeo a TikTok, también se manda una alerta. La verdad que está bien eso. Mira, te comparto pantalla por Discord. Que al final puedes jugar competitivo, ¿no? Que mi hermano dijo que lo intentaste. Me quedan, literalmente, me parece que... ¡No! He abandonado sin querer. Invítame. No. Mierda. Le da a cancelar antes. Vale. Mira, me quedan literalmente... Ver perfil personal... Estadísticas... Tengo 45 ganadas, me quedan 5. Literalmente me quedan 5, tío. Mira, te comparto a ti pantalla. Dale a listo primero y así va buscando. Sí. Listo. Sí. Mira, me manda esto. Está bien. ¿Y cuándo sales del stream esto? Está guay. Y en teoría TikTok también tiene que hacer lo mismo. Instagram lo voy a mirar. Y YouTube supongo que será colgando el vídeo de Control V aquí y ya está. Te salen los seguidores de TikTok y todo y los likes que tenemos. Sí, automáticamente. Está guapo. Sí. Y nada. Tickets o reportes. Si tú abres un ticket aquí, sale el registro de ticket y todo. O sea, está bien. Nice. Bueno. Pues ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo va con la novia? ¿Bien? ¿Qué? ¿Cómo va con la novia? Bien, un poquito estresada. ¿Y eso? Hoy ¿exámenes tenía... también? Sí, hoy tenía dos exámenes, uno de MATLAB y otro de física. Ahora mismo está haciendo el de física. Se le ve a una chica aplicada, por eso. Ya, sí, sí lo es. ¿Es la que te va a sacar de la pobreza? Puede ser. Puede ser. Tenéis que crear contenido. Coño, pero si es que Rubén ni siquiera se pone a jugar el cabrón, que yo entiendo que tiene exámenes y lo primero son los exámenes. Pero el desgraciado tiene un ratillo y no me dice nada. Entonces, ¿yo qué quieres que haga? Seguro no tiene ni el juego descargado. No, este. Aún no lo tiene ni descargado el hijo de perra. Fijo que no. Preparaos para la batalla. Selecciona a tu héroe. Oh, mandaba eco. ¿Te revive? El eco, no. Ah. Su ulti es que se puede transformar en cualquier personaje que esté en enemigo. En la batalla, hostia. Sí. Y en principio carga un poco más rápido la ulti. Entonces tienes que intentar hacer mucho daño y enseguida tienes ulti y tirar la ulti de ese personaje. Pero ¿lo pruebo? Sí, si quieres. Venga, va. Con el shift. Mira, te explico un poco. Los disparos normales son esos que disparan. Sí, esto. Vale. Luego tienes como una ráfaga de eso, que son como... Ponle que son granaditas que se pegan al cuerpo. Vale. Y luego tienes un láser, que si lo aprietas... Bueno, eso es para volar.
Vale, el láser este. El láser ese, úsalo cuando veas que el enemigo tiene menos de la mitad de la vida. Entonces afecta vale. como el triple y le hace muchísimo daño. Si vale. la vida está como al máximo, no le hace tanto daño. Vale. Y con lo que has hecho antes de volar, pues si apuntas hacia arriba, vuelas y planeas un poco. Creo que con el espacio o simplemente ya planea de por sí. Ahora no recuerdo. Ok. Pero el combo es... Mira, ahora, ahora. Vale, lo que tengo que... Que es chungo. Sí, es chungo. Él me queda atrapado. Ay, lo he matado yo. Cuidado arriba. ¿Cómo lo acabo matando yo? No entiendo. Miren. ¿Cómo? Nada, no. Sí, intenta siempre volar. Ese personaje es para volar. Ah, vale, vale. Mira, apunta hacia arriba y vuela. A ver. Eso. Okay. Ay, planeo un poquito. Vale. Hasta que toque una el combo es tirar proyectiles de estas granaditas y en principio apuntar al personaje y quitarle la media vida y enseguida poner el láser. Van a bajaros por aquí. Hostia, ¿y esto? Has duplicado el vacío. Eres un vacío ahora. Hola, qué guapo. Pero cuando te matan, pues vuelves al personaje. O sea, su ulti es copiar un personaje. Ah, vale, y cuando me matan siendo ese personaje, vuelvo a mi personaje. Sí, sí. Hostia, está guapo. Sí. Hostia, pues para eso tendría que haber pillado al tanque, ¿no? Mejor. Sí, la idea es pillar un tanque o un DPS. Depende de la situación. Vale, vale. Hostia, te han matado, ¿no? No me ha dado tiempo a volar. Os pongo de fondo que voy a entrar a curar. Bien, bien. Ahí. La de currar se la sabe. Bueno, vamos ganando. Voy avanzando. Sí. Me metió. Hostia, viene por aquí arriba. ¡Ay, soy gilipollas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que era broma! ¡Era broma! ¡Caído! Me voy a cambiar de personal. No me acaba de... Sí, la verdad es que es una fácil. ¿Listos para un empujoncito? ¡Buah! Estaba muerto. ¡Ah!
ayudando. Hombre. ¿Al robot no le puedo poner la torreta encima? No, a este no. Joder. Y si lo pones delante de la cosa que empuja, la destruís. Hostia, es igual que el coche, vale. Sí, en el coche sí puedes poner. Espíritu del toro, desata tus garras. Buah, me han matado. En este. Bastante chino, ¿eh? ¿Qué, hoy os toca ir al gimnasio? Sí, por la tarde, cuando termine de trabajar mi hermano. A partir de las 7. Pobre tío. Vámonos. Yes. Vaya paliza. 25 a 100 y pico, ¿no? Pua. Jugada destacada. Se ha marcado. ¿Viste? ¿Qué ha hecho? Me ha matado a 4. Ah. Me iba a 1. Pero, joder. Los demás estaban tocadísimos. Bueno. 5. Se ha matado a 5. Realmente sí. Joder. Bien, bien. A lo mejor el Jorge era la... lastre, ¿eh? Jorge, lastre. Pobrecillo. Joder. Pobre Jorge. Y la peña esta que se mete... ¿Y hace spam? Yo qué sé. Pesados. Si nosotros nos aburrimos, ellos más. Ya ves. ¿Sabéis lo que me han llegado a mandar? ¿Qué? Para hacer spam, ¿eh? A través de Rockstar, mensajes de GTA, ¿vale? Pero mensajes conforme que tienen la mejor página de mods de GTA. Y es del sí. Plan, pero vamos a ver. Me la pela, ¿sabes? Tal cual. Pobre Jorge. Ya no juego más. No, Jorge, se te echa de menos. Tranquilo, Jorge. Hoy es el día del padre. Estamos padreando un poco. Exacto. Creo que estoy como a punto de enfermarme. No jodas. Sí, estoy como medio constipado, pero sin estar. Putada. Yes. Yo no, yo hoy por suerte estoy bien. Me dormí un poco, uff. Pero bien. No sé, llevo días que me duele muchísimo el hombro. Y no sé por qué. Quizás la posición en la que duermes. No sé, tío. Pero... Pero es heavy, ¿eh? Que... Como si... Me clavaran algo en el hombro. ¿Qué parte del hombro? Encima. Arriba. Sí, tocando... Sí. Hacia atrás. Parte arriba trasera. ¿No has ningún fisio o algo? No he ido. Es bueno ir. Ya, debería. Y un día fui a un fisio. Sí. No sé si os conté. No.
Bueno, pues fui al fisio porque tenía un montón de dolores de espalda y no. Y no se te iba. Contracciones y cosas así, y no sabía por qué era bien, bien. Entonces fui Sí. al fisio, voy, me tumba en la cama, empiezo a hacer masajes. Pero estos masajes que llegan al músculo, ¿sabes? Joder. Yo no paraba de reírme, pero no paraba de reírme. No Te lo jodas. juro, tío. Pero no sé, no, no sé por qué. Se ve que mi cuerpo reacciona así ante el dolor. Y ante el dolor así Ya, fuerte que te qué aprietan guapo. en el músculo, me Sí. causa risa. Y yo ahí riéndome y riendo. Y Los que el se cagan en todo y tú riéndote. masajista. Y de repente se empieza a reír también y me dice: aquí la gente normalmente cuando yo le masajeo llora del dolor, pero tú te estás Sí. partiendo el culo. Y yo no, no puedes, es que me tocaba y apretaba ahí en la espalda de una manera que a mí me daba muchísima risa, muchísima risa. No paraba de reírme. Y yo intentaba no reírme, pero estaba así y hacía de repente. Y ya está, y Y me reía empezaba. en su cara. Dios mío. No, pero salí, realmente salí hecho polvo, pero Sí, medio broma y media. después estás las 24 horas. Las 24 primeras horas estás del plan. Mira, a mí no me toques, ¿sabes? Me duele Sí. todo. Pero es bueno, es bueno. Sí, yo fui de pequeño, he ido a un fisio. Para esto no, pero fui porque tuvimos un accidente en Sí. coche y me dolía mucho la espalda, me dolía muchísimo. Y no encontraban el porqué. Bueno, hice rehabilitación y todo y nada. Y no encontraban el porqué. Fui de urgencias a Vallebrón, me hicieron de todo, que si rayos X, que si me hicieron también una ecografía ahí en la espalda y nada. Y Sí. de repente se ve que al tener el accidente, Llegando a a través del Hércules. asiento del coche, era un asiento de mierda, un Citroën Saxo, pues teníamos una maleta de herramientas detrás, en el maletero. Pues nos dieron por detrás. La maleta se me clavó en la espalda a través del asiento, ¿sabes? Ostras. Pues de ahí fue la cosa. Y en Herramientas teoría, y cerebros. bueno, me tienen que ir haciendo ¿Estamos masajes y listos? tal aquí en casa, pero claro. Dame energía. Vamos a jugar iguales. El ojo no fallará. ¿Y La esos mano no gestos? Porque yo temblará. no los tengo. Nada, son de cuando yo jugaba por primera vez. Ah. Son muy antiguos estos. Cinco, cuatro, tres. Oh, pero mientras vas jugando te van dando dinero. Puedes comprarte Sí. algunos, seguro. Eso he visto. Con vosotros, Moe, Sí. en marcha. No, no cuesta. Los gestos creo que cuestan 250. Creo que me podía pillar ya algo, pero no. Las skins valen de 1000 a máximo creo que 2000. Pero no te puedes comprar todo. Hay un franco arriba, ¿eh? Bueno, había, porque me lo he cargado. Oye, ¿cómo soy tan bueno? Estoy tomando el objetivo. Reforzad la posición. A mí no se me da muy bien el enano. Bueno, más o menos. Que realmente tienes que predecir dónde va a estar y todo. Sí, el problema es que tiene daño, o sea, caída de bala. Sí. Y tiene demasiada, pero hasta lateral. Sí. Tiene caída de bala lateral y todo. Tampoco te Hostia, digo. me revienta. Vale, muerto. Buah. Estoy a un hit, literalmente. Vio, vio, detrás, detrás. Detrás, ¿dónde? Buah, ahora. El tanque está muy jodido. Buenísimo.
Voy detrás tuyo. Ah. Aquí hay uno, Hola, hola, voy a tirar como han pegado. Cura. ¿Alguien? ¿Y la de la cura? ¿Dónde cojones está? Pues nada, no hay cura. En el medio. Dentro. En el punto. Tengo ulti. Aquí, aquí. No, no. Quiero tomar por saco. Yo creo que la ha tirado. Sí. A ver dónde está. Buah, no. Aquí, derecha. Ah, bueno, nos hemos ganado. Bah. Puntuación. Me la mato. Facilito. Y si. Easy peasy. Ya te digo. Por cierto, descubrí que desde aquí también puedes tirar, mira. Y creo que es más fácil. Ah, sí, de los dos lados. Claro. ¡Uh! ¡Infistado! ¡Qué buena! ¡Infistado! No lo he visto, justo no lo he visto. ¡No, no jodas! ¡Joder, cabrón! ¡Uy! No. ¿Otra vez? ¡Uy! La última vez. ¿Ahora, ahora? ¡Uy! Casi. Justo joder. Estaba cambiando de personaje. ¡Joder, cabrón! Para una vez que acierto. Lo voy a tirar. ¿Qué pasa? Bueno, me ha dado tiempo a tirar la gas. La torre. ¡Uy! Venga, pero te he matado. Listo. Ha venido una por mí, ¿sabes? ¿What? Sí. Me voy a poner el bastión, Si seguimos así. Yo lo voy a pelear a la cuido. Aquí soldados 76. Bueno, me voy a poner este. Y luego si eso es bastión. Llego, cura. Va, adentro, en el punto. Ya no sé a quién ponerme. ¿El Reaper qué hacía? Ah, este es el de las escopetas, este de mola. El Reaper. Sí, es sí. Guapo. Ese es muy fuerte. Te mola mucho. Ah, bueno. De muerto. Mis ojos lo ven todo. Uy, que me voy.
Mi R1, ¿qué hace? El teleporte. Es como un mago fantasma que no te dispara. Y el otro es apuntar a un sitio y te teletransporta. Al fin, la vida te protege. Pero tarda un tiempo, así que. Me he caído. Son más que nosotros. Cuidado. Chavales, el canal. ¿Qué coño? No me gustan las multitudes. Bueno, ha llegado la caballería. GG. ¡Eh! Se ha colado este. ¿Qué me tira? Vaya tirito. Le metí al final. ¿Eh? No lo he visto. Cabrón. Without Deep. Buena, Moderman ahí saliendo. ¡Ojo! Mira, este es el que te he dicho, hay un sniper, bueno, ya había. Ahí está bien. Nivel 39 del pase de batalla, chaval. Yo voy por el 76. Una creación patética. Muy fácil. Las monedas estas doradas valen pasta, entiendo. Las blancas no. Las blancas no, correcto. Pero creo que te van dando también de amarillas, poquito a poquito. O sea, de las dos te van dando poco a poco. Hostia. Entiendo que las grises te las van dando un poco más rápido. Gesto. Sí, porque tengo 900. Sí. Concentración. Gestos. Hay jugadas destacadas también, que esas están muy chulas. ¿Dónde están esas? Bueno, cuando entra el personaje pone aspectos, jugada destacada, gestos. Ah, vale, en cada personaje. A ver, héroes. Por ejemplo, Tordion, que es el que más uso. Aspectos. Cuestan 1500. Hola, no, pero con las otras. Ah, vale, abajo. No, pero si consigues 1500 grises, te las convalidan. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Uala, el de Santa está guapo, ¿eh? Está sí, muy el de Santa tengo. Capitán. El Magni está chulísimo. ¿Cuál es? Magni. Es como un... Magni, este. Barbarroja. El de Barbarroja también, uala, con el volante de barco detrás. Sí, es un piratilla. Vikingo también, uff, muy bot. Y luego ya está, pues lo que decidas. O ahorrar o comprarte jugadas destacadas. Las jugadas destacadas están chulas también. A ver, jugadas destacadas. ¿Qué es esto? Ah, lo que sale, lo primero. Sí, lo que sale cuando haces jugada destacada. Vale. Pues no vale mucho. No, son 250. La más cara es 500. Sí. La primera. Y luego tienen los gestos también, esos que hago yo, por ejemplo. Sí, está muy guapa. No me parece caro. No, los caros no son. Luego ya están las skins, por ejemplo, de esta temporada, que son colaboración y todas esas cosas, que eso sí está caro. Que son 56 euros. Joder. Por todo el pack. Ya. Pero en realidad los puedes conseguir poco a poco, todas las skins. Muy poco a poco. Antes las conseguías más rápido, por eso. A ver, si yo le doy aquí desbloquear. Hostia, sí. Buah, no sé qué hacer ahora. Amuletos de arma. Me he puesto el de España.
¿Cómo no? Grafitis. Y luego hay variantes de arma también. Tienes. Puedes ponerlo en dorado o en jade. Mola más dorado. Jade lo han puesto esta temporada, pero a nadie le gusta. ¿Dónde es? Oye. El último de todo. Variantes de armas. Ah, esto no lo he visto. Hostia, 3.000. ¿Dónde Sí. vas? Qué locura. Bueno, Jade tampoco es feo, tío. Nah, a nadie de la comunidad le gusta. No. No. O sea, comparado con lo que es oro. O Ya. sea, la comunidad pedía, yo qué sé, diamantes, ¿sabes? O algo así. Claro, Lo que pero es tiene que un si jade. metes diamante, ya lo siguiente ya no puedes subir mucho más el nivel. Por eso habrán puesto Jade. Sí, seguramente. ¿Sabes? Si de repente oro, diamante, no sé, esmeralda, azul o... Puedes ir subiendo el nivel, pero el diamante supongo que es lo más top. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Te va a comprar skin? ¿Jugar No, destacado? no, de momento nada, de momento nada. Skin. Debes pensar. ¿Y de qué otro personaje te gusta? ¿El soldado 76 o el bastión? Son los que más juego, tío. Realmente. Del soldado 76, a mí la skin que me Uf. gusta es Camuflaje está guapo. el Prometeu 76. Uy, entrando a la partida. Prometheus del soldado. Sí, esa está Luego me la miro. chulísima. Está muy Luego me chula. la miro. Mira, Sí. me la voy a poner. Mira, skin del arma del soldado. Vale. Luego lo miro. Mira, Luego lo me he miro. puesto la skin que me gusta a mí del soldado. Sí. Está muy guapa. Que, bueno, yo porque eso ya Todo juego un montón de soldado años y tengo necesita casi una todos los causa. personajes con arma de oro. Mira, Recordad mira. por qué luchamos. Uf, qué guapa. Claro, pero mírame el juego. Ah, bueno, es verdad. Cargado y Ojo. listo. ¿Estáis preparados para esto? Y yo con esta. Hola. Hola. Yo con Cargado esta y listo. mierda. ¿Estáis preparados para esto? Qué pasó. Hola. Hombre, hola. Buenas. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. ¿Dónde están estos de derecha? ¿No han venido? Hostia. No, no suelen venir. La idea es esperar cuando los tienen. Ya, derecha, derecha. Veo un enemigo. Venid al campo de inmortalidad. La nación biótica lista. Vale, muerta. ¿Me ha reventado atrás? Izquierda, ¿El izquierda. Reaper atrás? Muerto, creo. Sí, el Reaper no está muerto. A la izquierda hay uno. Aún me queda guerra por dar. Trazando perímetro en el objetivo. No Buenísimo. comprendo a los de tu generación. Vale. Vámonos. Objetivo A capturado. Escoltad la carga. Avanzando la carga. Venid al campo de inmortalidad. Enemigo aquí. Te va. La ripe. Hostia. ¿Lo tienes ahí? Dejo. Vale, bueno, no. ¡Hostia, viene, viene, el cabezón! No me he petado. Le he tirado muy, muy loco. Uy, mira, cabeza. Por fin estamos progresando hoy. No se saldrán con la suya. ¡Dadles duro! La paz
Regresa para los que lo desean. ¿Van por ahí? ¿Arriba? ¿De dónde tiran? Ah, no, no. Hostia, aquí lo tengo. Vale, lo he matado. El cabezón. Tiro ulti. Vale, este está muerto. Vale, muertísimo. Y me ha matado, joder. Tirado todo. Cuidado que peta. Ah, no, no peta. Tiene ulti. Vale, he matado a uno. Tus elecciones llevan a tu destino. Joder, he matado a tres, chaval. ¡Oh, qué perro! He muerto. Se ha tirado, no lo he visto. Buah, pues se ha limpiado a todos, ¿sabes? Sigo en esta senda. Saludos, escudero. Hora de salvar el reino. Hace el Shinai, hace el Shinai, meto la carga. Casi. Tengo ulti. Espera, espera. Tiro. Vale. Ahí me con el killer aquí. Tranqui. Muerto. Bueno. Que venga el tanque. Atrás. No, lo mato ya. Atrás, atrás, Alex. Vale. El Reaper. Atrás el Reaper está. Se ha curado. ¿Qué dices? ¿Dónde? Está abajo, abajo. Ah. No, no, ya sé, ya sé. Vale, muerto uno, tiro para adelante. ¡No! ¡Joder! ¡Puto Reaper! Tenemos que avanzar, Queda un minuto solo. Entramos, entramos. Vale, vale, menos mal.
Vale, el Reaper muere. No, no lo he matado. Vale, va a explotar. Cuidado. ¡Tengo el Reaper aquí! No he podido matar. Me pongo este, el bastión. ¿Qué tal? Buenas. Sería hecha, relájate con esto. ¿Por qué hemos parado? Vale, pues el tanque me lo bajo. Buah, me ha matado. No sé qué personaje poner. Soldado, ¿no ves? Estamos un poco jodidos. Nos mata a todos, ¿eh? Madre mía, se ha matado a todo el equipo. Sí, sí. Quedan 60 segundos. Intentemos cargar ulti y ya. Tengo 15. Yo no voy a tirar la mía y... voy a intentar colarme por detrás. Vale. Espera, atrás. No tiene fantasma, no tiene fantasma, Reaper. Bueno. Intentando. Buena, le he matado. ¿Tres en la uno muerto? Bueno. ¿El Reaper? Está muerto, Reaper. Ah, no, este. Moira, muerto, este. Bueno. ¿Tres en la derecha? Derecha. Buah, no la ha tirado bien, cuidado, no la ha tirado cuidado. Bien. Ya, ya, he hecho una puta mierda. ¿Le he matado encima? ¡Reaper, Reaper! Vale, muerto. Le he matado. Vale, muerto otro, muerto otro. Vale, muertísimo. Hostia. Se va arriba, se va arriba. ¿Muerto? Buenísima. El chaval, ¿cómo lo ves? ¿Izquierda, izquierda? Está muerto, está muerto. Joder, macho. Buena. ¡Qué buena! Ha estado tenso, ¿eh? Está bueno. Uf. Se la ha marcado, se la ha marcado. Sí, la verdad que sí. Nah, es que mira. Se ha hecho todo el puto equipo. Se llega desde lejos, tío. Ya. O sea, su ulti se pone a girar y dispara. Sí. Vale. Por eso es interesante tirarla cuando hay gente. O sea, cuando hay bastante gente. Te intentas colar así entre, como entre medias. Y. Sí. Al principio revientas. Variante del arma del soldado, está guapísima en dorado. Pero es que en verde tampoco no me... A mí me gusta el color, tío. Jade, te lo juro, ¿eh? No, no está lo mal. Estoy viendo ahora, no, Jorge, no. Y está muy guapo. Está en jade y me mola. Jesús. Uy, Jesús. Gracias. Catódico, que este es un poco mierda. Bla. Y porque hay unos que valen más y otros menos. ¿De qué? De skins. Porque, bueno, están divididas en épicas, en normales y en legendarias. Vale. Las lilas son épicas, las azules son ñordo y las naranjas amarillas son.
¡Hola! La de horror tentacular está guapísima. ¿Del Torjon? Sí. Pero justo esa creo que no puedes comprarla. Ya. Porque es un, de parece un Gormiti. Parece un Gormiti, tío. Es guapísima. Sí, mira la torreta. Tiene sí. Un ojo ahí. Está chulo. Las skins así de nueva temporada no las puedes comprar. Pero cuando acaba la temporada, ¿sí? ¿O no, tampoco? Creo que tampoco. Ay, qué mierda. Pensaba sí. Que sí. Ya te digo, te van dando de las dos. O sea, de las grises y de las doradas. Sí. Y si vas ahorrando, o sea, si vas gastando solo las grises, llega un momento en el que te puedes comprar un pase de batalla gratis. Ya. Yo me compré el de... Yo me compré dos pases de batalla, en plan así, ahorrando. No sí. Tan, o sea, y tampoco es caro, son 10 euros de pase de batalla. Ah, bueno. Sí, es rollo el Rocket. Sí. El Rocket vale eso, 10 eurillos. Y lo guapo es eso, que si completas todo el pase de batalla, no te da, o sea, si tú metes 10 euros, te dan 9, ¿sabes? Si completas todo el pase de batalla, entonces solo tienes que meter un euro. Un euro cada, yo qué sé, 4 meses que dura el pase de batalla en Rocket. 3 meses o algo así. Pues tampoco es tanto, ¿sabes? Sí, lo que tiene el pase de batalla ahora, que es como lo nuevo, es que... como la skin legendaria del último nivel, se llama skin mítica. Hostia, me la he comido la piedra. Y son como skins super chulas. Sí. La idea es que lo van a hacer de todos los personajes. A ver, el juego es rollo... Tiene futuro, Es rollo... ¿Cómo se llama? Bueno, muerto. No sé cómo decir. El... ¿Cómo voy a decir? O sea, uno, el otro, el Valorant. Tío, no me salía el nombre. Pues el rollo ese. A ver, está guapo. Me parece más atractivo de jugar este que el Valorant. Sí. He probado los dos. Tiene como más mecánicas el Valorant. Y es como sí. Más estrategia. Este, si quieres vas por tu cuenta o si quieres vas con gente, ¿sabes? Sí. O sea, puedes jugar solo y... Puedes jugar con amigos que mola más, pero... Es que nos dejamos el coche atrás, tío. Estoy bien, tío. Siempre ponen la torreta ahí, Sí. Queda guapo y encima me cubre, pues ya está. Me agacho y me queda así. Me agacho y voy curando, voy haciendo así. No voy dando. Mira. Arriba. El mono viene por mí. Es bobísimo el mono. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Ah, ahí arriba. Hostia, no ha muerto. Es que me sigue. No, no ha muerto, no ha muerto. Dispara, dispara. Por aquí. Está uno. Buenísima, le tira la última. Hombre, tanto. No muere, bro. ¿Por qué coño no muere? Ha tirado su... Ah, la ulti le revive o algo. Mala ulti. Bueno, cuando la tira, le rellena toda la vida y le pone. Muerto, uno. Que sinceramente la torreta es demasiado god, la verdad. Uy, este personaje me mola mucho. No sé si lo nerfearon o algo, o sea, antes pues, todos los personajes eran diferentes, El bastión ese antes se ponía modo torreta y tenía un escudo, era imposible matar. Obviamente se lo quitaron. Hombre, a ver, si ya está chetado tal y como está.
incluso ponerse torreta era su ulti, ¿sabes? Ah, no le he matado. Joder. Ponerse modo torreta era la ulti. Sí, pues así que en verdad lo veo mejor. La ulti que tiene es un poquito mierda. Sí. La verdad, yo lo cambiaría, el modo torreta, que fuera la ulti. Y lo otro, que sea el. Lo de normal. Sí, casi la mayoría, todos están retocados. Ya. Nos vamos a cambiar. ¡Oh! ¡Que me han revivido! Sí, te reí. Izquierda, izquierda, arriba. Bueno, este se está paseando. What the fuck? Sí, su ulti. ¿Quién me ha matado? ¿Pero quién me ha matado? La ulti de, del que estaba viendo. Ah, hostia. Sí, es como que fija a los personajes y les dispara y mata a un tipo. Tengo ulti yo, eh. Conste un master. Ya, ya. La madre de mi ulti es eso. Ay, que me pica. Vamos a ver. Pues, ¿a quién le dispara? Me asusta la puta torreta. Estuve disparando desde aquí atrás. ¡He matado a uno! Tira, tira la ulti, tira. ¿Sí? ¿Al mono? Donde quiera. Oh, no me han dejado matarlo. Uy, cuidado, que me matan. Ayuda. Seguro, seguro. Muerto. Van a reventar a mí, tío. Joder. Mala suerte. Será mejor que vaya con cuidado. No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. La carga no puede detenerse. Chaval. Muerto uno. Visor táctico activado. La piedra te protege. A la cama. Solo. Hostia. Buah. Buah, F. Me ha reventado. Quiero ver cómo va este personaje. A ver. Último. Ah, te fija. Ah, y si tienes poca vida te acaba de matar, ¿no? No, o sea, te fija como con unos circulitos y cuando a todos los ha marcado como con una calavera, sí. Entonces significa que los vas a matar de un tiro. Ah, amigo. Tengo ulti. Me voy a adelantar y la tiro, ¿eh?
Sí, GG. Buenísima. Buenísima. Ojo, 21-5, Sí. ¿Yo? Sí. Ojo. ¡Ojo! Destacada. No veas, ¿no? No veas. Tapándose detrás de ti. ¡Todo cerdo! ¡Todo cerdo, tío! Mira, mira, tu guarro. Es de guarro, el torio. Sí, sí, qué guarro soy, tío. Pero bueno. ¡Qué grande! ¿Has visto, Jorge? Tu guarro. Vaya tela. poco se habla, no hemos perdido ninguna, ¿no? De momento. De momento ninguna. Ya sabemos el lastre. Cabrón. Imagínate cuando venga Rubén. Bueno. No ganamos ni en el lobby. Ya te digo, en el lobby, saliendo todos muertos. Final de la partida. Mira, voy a usarlo yo. Aunque en este mapa tan bueno este personaje. ¿Dice cuál es? Reaper. Ah, no, no, el otro, claro. Que yo veo retrasado el stream. El primero que te habías puesto. Ah, el... que nos estaba matando antes de un tiro. Ah, vale. Ya, este se la juega un poquito, ¿no? Buah, nos hemos instaquileado. Vaya tira con la frente se ha llevado. Y sí, cúrame porque vaya tira. Estoy muy muerto, loco. Cada vez que puedo veo el TikTok ese de las flexiones. Buenísimo. TikTok de las flexiones. El que golpea en la mesa. El que golpea. Ah, vale. Es muy bueno, es muy top. No podía, te lo juro. En mi puta vida había hecho tanto antebrazo. Hice más antebrazo aquel día que en el gimnasio. Eso es muy malo. Sí, la verdad que sí. Pues nos estamos complicando un poco. A ver si... Uy, ha tirado algo por aquí. A ver si podemos conseguir mejores momentos en eso. ¡Ey! Me han roto la... En el punto. Me han roto la torreta. Uf, merci. Siguiente sitio. Sí. ¿Detrás? Detrás. Muerto uno. Paso muy malo. Yo me voy a morir, pero... Oh, joder.
He tirado la ulti, soy gilipollas. No se le ha tirado a nadie al final. Vienen por derecha. Sí, sí. Izquierda. Y, bueno, sí. Para mí es derecha. Los héroes viven para siempre. Entra. Buah, estoy muerto. Estoy muy muerto, loco. Tranquilo, tranquilo. Uy, el Franco ese. Tú, qué pesado. Matadla a ese, anda. Cura, total de la cura. Bueno, le estoy cogiendo el gustillo. Iba a hacer un gesto y me comí una bomba. Sí. Gracioso porque te imagino el personaje, ¿no? Arriba. España. Arriba España. Nah, ese está más muerto. Vale, arriba. Cuidado con las sombras. ¿Tengo que ir aquí? Bueno, no. Pues vale. Vendrán por aquí, ¿no? Vienen por ahí. Ah, por detrás. ¡Buah! Una triple. Creo. O asistencia, no sé. Nah, esto es muy fácil. En serio. Sí, son, o sea, somalí. Que se desinstale en el juego porque... Debería estar jugando competitivo, ¿no? Ya te digo. El competitivo mola más. Porque es atacar y defender, ¿sabes? O sea, las partidas son largas. Pero es que me queda... Bueno, a lo mejor ya puedo. Bueno, pero conmigo no puedes jugar competitivo. Claro, contigo no. Bueno, tendría que hacer primero las placement. Y luego... Ahí está jugada mía. Ojo. Vale, a ver. Aquí ver personal. 50. Jorge. Ya puedo hacer las placement. Y ya luego, en teoría, puedo jugar con él. A competir.
Porque tú estás muy arriba en el. No, porque esto. No, no se puede mezclar en PC con Play. Ah, con Petty no. No. Hostia. Pensaba que sí. No, no. Que solo elegías tú, por ejemplo, ¿sabes? No, no. No sé. En competi no. Vale. Bienvenidos a Rialto. Son las 4 todavía. Qué lento pasa el día, tío. Te lo juro, cuando no haces nada. Ya. No, la mañana bueno, se me tío, pasa bastante. Está. ¿Qué has hecho por la mañana? Dormí. Qué cabrón. Y el Jorge trabajando. Jorge trabajando y todo el mundo. No, por la mañana me he ido a comprar unos croissants que me apetecía. No veas, encima, retréaselo. Porque tú trabajando y tu hermano comprando croissant. Pero que le he traído uno. Ah, bueno, menos mal. Que se he ido a comprar. He llegado. He hecho, he arreglado un poco la casa. Ya está, luego. Me he acostado, he visto vídeos. Y enseguida me he puesto a cocinar. Y ya está, y luego me has dicho una partidita. Pero vaya, que después de desayunar me he metido una siesta. Qué cabrón, después de desayunar una siesta. Claro. Uy, cuidado el Reaper, Reaper. No llegan hasta aquí las balas. Sí, bueno, mañana no. El jueves, creo que tampoco. A ver si el viernes hago un poquito de stream. Dale. A mí me apetece, verte ahí. En serio, en serio. Me moló. Detrás, Reaper. Buena. Sí, tengo pensado hacer un saltito. Dale. No, no me gustó el wall como quedó, así que ahí se queda. Bueno. Un saltito así. Cortitos. Reaper, Reaper, Reaper. ¿Dónde? ¿Dónde? Muerto. Bueno. Oh. ¿Cómo quedó el vídeo de ayer? El que puse. ¿Qué dice? ¿Qué vídeo? El de este. El que mandé. Ah, no, está chulo a mí. ¿Sí? ¿Queda bien? Sí. El Franco arriba. No, no, me voy. No. Vale, muerto el Franco. Muerta. El Reaper detrás. Sí, sí, sí. Está aquí. Sí, sí, está arriba. Vale, vale. Qué pena, tío. No sé dónde se ha escondido. Ah, va por detrás tú y Alex, creo. Vale. Está aquí atrás. No lo veo, tío. Ahí, te lo he marcado. Ok, voy a ir a ver. Quería subir. No, no está. Aquí no. Se ha ido. Está en el punto. Abajo, abajo, abajo. Muerto. Hostia, Pedro. Hostia, ha matado todo el equipo. Atrás, atrás. Sí, 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 sí.
Me he dado cuenta luego. Atrás, 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 atrás. Más, más. Sí, sí, más, 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 más. Para el grupo, ¡ah! Con el equipo, con el equipo. Entramos con el equipo también. Vale, los mantengo a raya. Yo me subo arriba. ¿Te he llegado? ¿Soy tonto? Ten cuidado. Tengo ulti. No. Nada. Demasiado daño. Estamos bien, estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué te pasa? Espera, espera, le pillamos por el... Lo ven todo. ¡Ah, me ha matado a la Reaper! ¡Fuck! Ahora, tendría que haber tirado la ulti. También soy gilipollas. La verdad. Tenía ventaja, nadie me había visto. Solo el Franco. Tendría que haberla tirado. Pero bueno. Arriba. Muerto, uno. Hostia, vaya tira como han pegado. Chaval. La Reaper. Buah, me van a matar. Fast and Furious. ¡Hostia, Pedrin! Me lo he visto en la cara. Es una mala esa. Hostia, tío. Voy a tirarme la ulti. A ver, cuando llegue la primera una. Ah, se ha quedado una. El Franco se me toca los huevos, ¿eh? ¡Hola! Vaya tirada como han pegado. ¡Ojo! Está bien, está bien, está bien. No, me matan. Uf. Me han matado. Me he quedado aquí. ¿El... ¿Se puede atravesar por encima de las barcas? No, ¿no? Sí. Me pillo el bastión, ¿vale? Me ha matado desde atrás. Debo estar más atento. Cuidado atrás, cuidado atrás. Espíritu del fuego, vale. Desata tus garras. Una muerta. Detrás, detrás, Reaper. Joder. Ah, pues me sueño. Reaper detrás, Lorenzo. No, estoy muerto, tío. Tienen 11 segundos, no les da tiempo. No. Bueno, tenemos una última fight.
Ya. Soy gilipoll. Curar, curar. Mira, al revés. Buah, he muerto. Esta fight es sin... Voy a intentar llegar rápido con el soldado. No, pero los hacéis. Ya ves. Venga, hasta luego. Y... Así sale mi jugada destacada. ¿Jo? Ahí está. ¿Sí? A ver. Solo ante el peligro. Luego le he matado. Y luego la han matado, ¿no? Pero luego me ha matado por detrás. Pero es un poco raro, ¿eh? Debería de ser hasta que acabe de verdad la jugada. Ya, bueno, no. Tiene una duración. Ya, coño, pero... Yo qué sé, si tardas... No sé. Si luego se lo matas, aunque después te maten, debería de verse. Ya. ¿Qué vas a hacer por la tarde? No. Un poco de química. Sí. Nada, tengo que aprender a hacer una cosa, pero es fácil. O sea, tengo que aprender, no que... Que memorizar los pasos para hacerlo. Son 6 pasos. Y nada. Área química. Un poco de física. Y ya. Está bien. Sí. Hostia, se ponen los dos el mismo. Uf, este en este mapa no me gusta, ¿eh? El Torbjorn. Me gusta más el otro, el Bastión. Pues póntelo. Pues jugamos el doble Bastión. Venga, va, dale. Mira, somos dos Moiras, dos Bastión. Hostia. Yo te cubro. Y yo te cubro. Vámonos. Todos a sus puestos. Que nadie huya. Corres tanto, tío. Muerto. Venga. Muerto. 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 Joder, Johnny. Aquí tengo a uno. Muerto. Muerto. Buena. Pues ya está, G. Buena partida. No sé, no corro rápido. Utilizo mucho este, el de tirarme para adelante con la bomba. Ah, ya, eso sí, eso yo también lo uso. Va bastante bien. Sobre todo para atacar de sorpresa, ¿sabes? Si tiro eso, tiro la torre de arroz. Anda. Muerto. 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 Asistencia. Joder. Torreta, modo torreta. Muerto. Me impulso. Muerto. Muerto. Fusilado. Muerto no, madre fusilado, mía. Chaval. Le he fusilado yo. Madre mía. Le ha caído todo el equipo. Le hemos hecho un bucaque de 5. Ni la vio venir. Ya ves. Eso sí, si este nos tira la ulti, estamos jodidísimos. Izquierda, ayuda. Me ha matado. Están todos tocadísimos. En el punto. El
El ninja. Este. Genji. ¿El? Genji, sí. No, es ninja. ¿Has visto las cinemáticas? Buah, estaría guapo verlas. ¿Qué cinemáticas? Buah. Reclamando el objetivo. Ayúdate. ¿Hacemos un reaccionando cinemáticas? Vale. ¿Pero qué cinemáticas? ¿De qué? Del juego este. Son ah, vale. Vale, va. Yo no he visto ninguna, ¿eh? Claro, tú no has visto. Es verdad, aquí hay contenido. No he visto nada, ni el lore, ni nada, ¿eh? Claro, aquí hay contenido. Abajo, abajo, abajo. ¡Hostia, Pedri! ¡Corre! No. Me he muerto delante tuyo, tío. Sí. Pero claro, no sé cómo irá el tema copyright. No hay. No hay. En juegos no hay. Si hay copy, es del plan en alguna cancioncilla, bueno, pero vale. No. Para crecer, ¿sabes? Da igual, no tengo que cobrar. Ya. No, pero aparte que el copy que hay es del plan. Mira, voy a tirar la última. Ya han tocado. Muertos. ¡Oh! Me he cargado a dos con la última. Que el copyright que hay es del plan. Como que tiene copyright, que es de alguien esa canción. Pero que no pasa nada, que la puedes usar, ¿sabes? Pues ¿cómo lo hacemos, tío? Podemos hacer ahora mismo el contenido, si quieres. La molaría sí. Ver tu cara de rey. Buah. Eso va a estar chungo, ¿eh? Bueno, si no solo la voz. Ahí está bien. ¿Os creéis a mi altura? Sí. A mí hay una, bueno, la última, que fue como la de pase de juego de Overwatch 1 a Overwatch 2. Sí. A mi hermano y a mí nos hizo llorar. No jodas. Y hay una de Reinhardt, que es como el tanque que yo más jugaba, que también sí. Me hizo llorar. O sea, el juego en sí va... O sea, te explico un poco, te pongo en contexto. Vale. Son como los héroes que están ahí para escoger. Uh-huh. Hay unos que son buenos y otros que son malos. Sí. Entonces, los buenos son como superhéroes que salieron de la nada para combatir el mal. Sí. Y está. Un poco mal, pero vale. No, sí, pero bueno, rollo peli. El sí. Bueno y el malo. Y es como rollo Marvel, por así decir. Sí, sí. Entonces, a los buenos como que les prohibieron hacer de superhéroes. Y la idea es que ahora vuelven, ¿sabes? Sí. O sea, dejaron un tiempo de ayudar a la gente. Y luego vieron que la gente necesitaba y es como la vuelta de los superhéroes. No. Muerto. Qué pesado eres, tío. Qué pesado. Me voy a poner el bastión otra vez. Vas a gozarlo. Yo me he quedado con el bastión. Hay un nuevo dios de la guerra. Buah, nos han dormido a todos, ¿eh? Estoy muerto. Pesado el ron este, tío. No, la... ¡Buah! Te he visto ir de cara y morir. Venga, tonto, te has pasado de largo. Nada, ya estaba muerto. No puedo.
Realmente, se me... te va uno para allí, dos, creo. Ah, no. Tío, qué susto. Venga, he caído. ¿Y tú? ¿Has sobrevivido? ¡El perro! ¡Te he cubierto! ¡Te he cubierto el tiro! Joder. Nah, GG. Vamos. Jorge, ¿sigues por aquí? No, creo que sí. Se ha ido, ¿no? Este me va a matar, hijo de puta. Joder. Que le echamos una más y luego miramos ni que sea uno. Dale, dale. Sí, yo ya te digo, lo que tengo que hacer es química y física rápido. Sigo esperando la práctica de física que hice. Sí. Hace rollo un mes. O tres semanas. Sigo esperando que me pongan la nota, tío. Es para flipar. Te lo prometo. Voy a mirar si ya han salido. Lo dudo. Jesús. Jesús. Ahí va. Ahí va. Joder, chaval. Perdón, perdón. Tranqui, tranqui. No, tío, no han salido las notas. ¿Cómo tardan tanto, tío? En serio, no me lo explico. Me he estado mirando el dinero que necesitaría para cambiarme todo el setup. Rollo ordenador. Bueno, todo no, ¿sabes? Ordenador, auriculares y micrófono. Sí. Serían unos 1.600. Bueno, tampoco es tanto. Sí. Ya. Es pasta. Sí. Pero creo que si te pillas algún PC rollo top, puede durar muchos años, ¿sabes? Hombre, rollo... no idea. 10, ¿no? Sí, que te tire juegos. Ahí. Sí, sí. Eso espero. Sí, realmente sí. A ver qué cosas se pueden poner. En Twitch se pueden poner. Ah. Hostia, podríamos hacer emoticonos para el canal. Sí, eso sí. Estaría guapo. Tengo Pokémon. Pero esos son como alertas, ¿no?
No, no, alertas ya las tengo puestas. Pero claro, solo si hago streamer, o sea, si hago directo yo. Te las tendrías que configurar tú. Bienvenidos a Blizzard World. Uy. Pero sí. ¿Soldado 76 los dos? O elige uno, va. Si quieres, Reaper, si quieres, jugamos. Bueno. Reaper. La muerte es. Hostia, que tenemos que ir para allí. Sí, es de. ¿Qué problema tienes? Hay algo en tu rollo que no me cuadra. Yo no tengo rollo. ¡Ah! ¡Exacto! Había, salió un mod, no sé si estará, creo que ya. Que era tipo, ¿sabes? No sé si sabes lo que es el Prop Hunt. Sí. Pues salió un mod así. Qué guapo. Sí. Mira, el Prop. Hostia, no es la punta. No hay. Hostia, hostia, claro. Salen por aquí. Sí, el Prop Hunt está chulo. Por eso lo podríamos sí. decir con Rubén. Sí. No sale nada, tío. Ven para atrás. Está muy adelante. ¡Hostia, lo tengo aquí! Bueno, pues me hago la de la Reaper. ¡Ay, me han matado! Toma Reaper. Me han matado. Bueno, ahí te me hago la de Reaper. Cada vez que decimos Reaper, ¿sabes a qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo? Del... De Division. ¿De qué? ¿De qué? El de Division. Ah, de Raptor, ese. Su puñetera madre. Sí, la verdad. Yo lo primero lo volví a ver. Es épico también ese vídeo. Ya, tío. Qué guapo que esté grabado, tío. Ya para la mente. Sí. So, me acuerdo que llamaron la atención a Rubén y todo. Encima eso es lo mejor, tío. Sí. Fallamos, leo yo, que no podíamos, que teníamos que huir. ¡Hostia! Lo leo. Y nos mata. Digo, ole. Hostia, el dragón. Mierda. Sí, tío, justo he caído ahí. Ya puedo seguir. Son buenísimos, los tanques. Sí, estos sí, no vea. Venga, vamos a ponernos serios. Venga, va. Uno muerto. Toma serio, va. ¿Tú muerto? ¡Ay, ay, ay, ayuda! Otro muerto. Bien. Activando semilla de autodestrucción. Surcad las estrellas con vuestro propio portanaves. Viene por aquí, ¿eh? Lo tenía aquí. ¿Están las dos aquí solas? Adelante, adelante. Sí. Por ahí, tírale. No tiene nada. ¿Muerta? Bueno. Venga, chúpala. Viene todo el mundo, viene toda la trupe. Tengo ulti. No, pero no tienen healers, tendrán que esperar. Sí, lo tienen. No, se van a quedar ahí. Ah, vale. Ahora cuando reúnan, volverán otra. Uy, que me mata. Vale, me ha matado. Llega un mal presagio. Ay, qué pica.
tiempo. De adelante, tanto. Sí, sí, estaba. Vuelvo, vuelvo. Creo que viene por arriba. Por aquí, por aquí. Sí. Vienen por detrás. ¿Detrás? Sí, sí, tengo detrás ulti, ¿eh? El... Vale, vale, vale. Pero no tienes ulti de nada. O sea, no, no, no. Muerto. Esta. Aquí, bueno. ¿Yo? Buenísima. Uff, me he muerto de milagro. Han tirado dos, tío. ¿Qué cabrones? Han tirado los dos a la vez. ¿Muerta? No estoy acabado. Solo me queda el honor. Tengo el. Bueno, os va para allí. El de las flechitas. Lo tenéis aquí, cabrones. ¿No lo habéis matado? Mal. ¡Hostia, Pedrín! Buah, para atrás, para atrás, para atrás. Ahora sí, papá. Pero pégate, pégate al autobús. Sí, sí, pero. Que si tengo no, un pelo de vida. Tengo un pelo de vida. He matado varios. Francotiradora. Guau, guau, guau. No, me han matado. Están arriba del edificio. Me voy a poner el bastión. Vale, me los he reventado un poquito. Necesito cura. Muerto uno. Muerto Fule. Muerto otro. Le he matado con la ulti. Buah, buah, buah. Está justito, ¿eh? Sí, la verdad que demasiado. Diría que no ganan y todos vienen. Hanzo arriba, está arriba del edificio, el Hanzo. Tengo estos aquí. Muerto. Hostia, tengo al ninja. Estoy enterrado. No, estoy muerto. La carga se acerca a su destino. No, no puedo hacer nada. No, efe, tranqui. Bueno, la primera derrota. Sí, sí, sí. Ni tan mal. Jugada destacada. Jorge, hemos perdido. Una de seis. Qué buena esa. Uf, qué jugadita. Dale, pues a ver cómo hacemos esto de mirar, ni que sea uno. Nada, me compartes, uy, tu pantalla por Discord y ya está. Vale. Pero cancela la cola. Ah, sí. Que si no. Pero en el este pongo escena vídeo, ahí está. Ay.
Vale, pero quito esto. Tranqui, tranqui. Te las pongo por orden cronológico, ¿vale? Así, claro. Vale. Pero compárteme por Discord. Ah, sí, sí, perdón. Sí, es que me imagino que tener todo ahí tiene que ser un poco caos. Sí, un poco. Ya. Vale. Te aviso, espérate. Te las pongo en español, sí, ¿no? Sí. Estoy viéndolo. Si están, sí. Ah, no, pero este es español latino. A ver. Que esté el lado. Ahí está. A ver. El primero es un mierdón. Sí. Pero es para que entiendas un poco. A ver. Ahí va. Me dices si se escucha bien. Sí. Conflicto. Cuando el mundo estaba a punto de sumirse en la anarquía, surgió la esperanza. Un escuadrón internacional de élite, decidido a acabar con la guerra y devolver la libertad a todas las naciones. Overwatch. Soldados, científicos, aventureros, prodigios. Guardianes que garantizaron la paz mundial para toda su generación. Bajo su abnegada protección, el mundo se recuperó. Y hoy, aunque su misión ha terminado, sus ideales de libertad e igualdad perduran en el recuerdo. ¡Eso ha estado guay! En esa batalla estaba Soundquake. ¿Has visto? Y lanzaba un montón de misiles. ¡Piu, piu, piu! ¿Cuál es tu favorito? El mío Fusionator. No. Tracer, sí, Tracer. Dice, chicos, llega la caballería. ¡Piu, piu, piu! Están guapas las animaciones, ¿eh? ¡Wow! Y estas son las de antes, las de ahora son tipo cine. ¡Es el guante de Doomfist! Pues estas ya me parecen espectaculares, ¿eh? Dicen que podía tumbar rascacielos. ¿Y te acuerdas de cuando luchaba y Winston le ganó? En plan... ¡Super puño! Solo pasa en los solo vídeos. Todo el mundo sabe que Overwatch se disolvió. Ahora la mitad son mercenarios. ¿Disfrutando del museo? Bueno, se acabó el recreo. ¡A cubierto! ¡Venga, corre! Ahí está. ¿Qué miras? ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Sí! Esta es la última. Sí. Vale. ¿Eh?
Tranquilos, chicos. Llega la caballería. Venga, grandullón. ¡Arriba! ¡Oh, no! Quédate aquí. ¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. Estilo así de dibujos está guapísimo. Sí. Si quieres vemos uno más. Dale, dale. ¿Pero cuántos hay? Hay... Para ver una peli. ¿Qué dices? Tía puta. Ay, claro, es desde el... Este es del hace 9 años. El primero que salió es hace 9 años. Dios mío. Y ahora sí que empieza Overwatch 2. ¿No? Overwatch 2 empieza en lo que es la cinemática que se llama Hora Cero. Ah, vale. Ahora vendría la Recall. Vale, vale. Que sería la... Bueno, hay, como has visto, ¿no? Hay como algunos malos que quieren robar cosas y sí. lo quieren impedir. Vale. Esta es. Esta ya está un poquito mejor hecha. Joder, pues la otra ya me parece espectacular. Sí, sí. Prueba de generador de escudos preparada. Flipa. Cálmate, Winston. Tu ritmo cardíaco está por las nubes. Deja de monitorizar mis constantes vitales, Athena. De acuerdo. Han pasado 43 días, 7 horas y 29 segundos desde tu última sesión de cardio. Recuerda, mens sana. In corpore sano. Por eso tengo esto. Internacional
no se ha mostrado partidario. Cada vez que ves noticias como estas, volvemos a lo mismo. Te recuerdo que llamar a filas a agentes de Overwatch es muy arriesgado. El acta de Petras de 2042 establece que toda actividad desarrollada por Overwatch es ilegal y puede ser castigada por ley. Ah, claro. Tienes razón. El mundo es así. Pero echo de menos el pasado. Creo que tienes algo que me pertenece. Dámelas. Ah, tranquilo. No te voy a reñir. Mira, te las cambio. Aquí tienes, enano. Desde aquí no hay mucho que ver. Pero sabes que ahí fuera hay mucho más, ¿verdad? Vamos. Quiero enseñarte algo. Intrusos detectados. Talon. Athena. Apaga la luz. Extracción al 32%. Las cogiste porque querías ver si había algo más ahí fuera. Bueno, echa un vistazo. Recuerda siempre. Nunca aceptes el mundo como parece ser. Intenta imaginar lo que podría ser. Winston. Va a obtener las ubicaciones de todos los demás agentes. Les daré saludos de tu parte, mono. No soy un mono. ¡Soy un científico! Extracción al 90%. Error.
98%. ¡Cocina, aguanta! ¿Cocina? ¡Cocina! Virus en cuarentena. Ejecutando diagnósticos en el núcleo de datos. Restaurando sistemas. Nunca aceptes el mundo como parece ser. Intenta imaginar lo que podría ser. Conectando con los agentes. ¿Winston? ¿Eres tú, cielo? ¡Cuánto tiempo! Cierto. Demasiado. Joder. Muy top. Sinceramente, muy top. O sea, me he quedado embobado como si fuera una peli de dibujos y estuviera en el cine, ¿sabes? Me he quedado así. Joder. Hostia, ese es el mapa del juego y todo. Qué bueno. Ay, perdón. No me había fijado. Sí. Dale, dale. Vale. El mensaje de Winston no era para ti. Esta no es tu lucha. Papá me contó que tras tantos años de servicio, diste a Overwatch todo y te apartaron. Este es el del martillo, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Del Torbjörn. Hostia. Bien. Vale, sí, con alas. Hostia. Vaya tela. No, no, ya veo. No es tu lucha. Papá me contó que tras tantos años de servicio, diste a Overwatch todo y te apartaron. ¿Por qué quieres volver? ¿Por qué sigues? Ah, así que nos dejas. Me han llamado. Debo acudir. Es un gran honor. ¿Vas a trabajar encubierto en una organización? ¿Dejar la gloria de ser un cruzado? No lo creo. Ah, querría haber sido él. Los cruzados son grandes defensores de Alemania. El pueblo cantará canciones sobre nuestras hazañas. Nuestras hazañas son nuestros actos. Y esta guerra... Esta guerra nos supera. ¡Llegan por el este y nos atacan! ¡Escuchadme! ¡Es nuestra canción! ¡Agarrad a vuestras parejas de baile y aplastemos a esos cacharros! Aquí tienes el bastón, abuelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vive con honor! ¡Muere con gloria!
¡Luchamos unidos! ¡Lanza cohetes! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Lo estoy pasando de miedo! ¡Ve a proteger a tu equipo! ¡Ah! ¡Me están retrasando! ¡Además, están bien! ¡Ah! ¿Dónde está Reinhardt? ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Es mío! ¡Para, Reinhardt! ¡Estamos desbordados! ¡Volved al punto de reunión! ¡Voy a por Reinhardt! ¡Lo tenía! No cabe duda. ¡Nos están rodeando! ¡Vámonos! La puerta no aguantará. Vuelve con la unidad. Pobre bastión, ¿eh? Contendré. ¿Y renunciar a toda la gloria? ¡Nos abriremos camino juntos! Yo me quedo aquí. Pero yo... sin ti... ¡Teniente! Tú, como yo, juraste ser cruzado. Ahora sé uno. No. No te dejaré. Te necesitan. Sé su escudo. Reinhardt, vive con honor. Muere con gloria, amigo.
debo responder. Siempre. Muy top. En serio. Yo veo Motherman así. Sí. Sí, al fin y al cabo, si haces un juego que no tenga historia, es como, vale, sí, está bien, tal, lo juegas un rato mientras te aburres, y ya, ¿sabes? Te intentas aprender qué es lo que más hace daño a un personaje a otro y los counters y todo, pero ya está. No le dedicas más tiempo. Así mola. No, bueno. Pues nada, tío Alex, lo tenemos que dejar aquí. Y tanto. Un placer, como siempre. Igualmente, tío. Cualquier cosa vamos hablando. No. Venga, tío. Cierro directo, bien. Sí, tranqui. Adiós. Pasa bien la tarde. Igual.